Tony Montana. Ay, qué grande. Muy bien. Bueno, muy, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, les quiero mostrar un efecto impresionante. Va, no sé si impresionante, pero aquí a mí me gusta muchísimo. Y para eso voy a necesitar dos personas que me ayuden. O sea, dos personas que vengan conmigo. Yo sé que la gente, no sé si le gusta. Mira, acá hay uno que levanta la mano. Un aplauso impresionante. El primero. Señora, aquí, por favor. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién quiere venir? Uno que venga. ¿Así? Señor, un aplauso fuerte. Lo tenemos por aquí a uno. Aquí. Muy bien. Señores, esto es así. Para ti, como eres el primero que se ha animado a pasar, tengo un regalo a modo de predicción. Un presente a modo de predicción. Es impresionante, ¿sí o no? Sí. Genial. Lo vas a tener. Todavía no lo vas a abrir porque es un regalo para el final a modo de predicción. Y para usted, señor, como vino tarde, tres revistas nada más. Lo lamento, pero solamente tres revistas. Lo que puedes hacer es coger las revistas y mirar las tres revistas así. Míralas, que son páginas diferentes, de verdad, y quiero que las mires por dentro para que veas que tienen diferentes cosas. Por ejemplo, las revistas tienen diferentes placeres de la vida. Por ejemplo, no sé, mujeres, tiene, por ejemplo, también tiene algún reloj, tiene, por ejemplo, vino, coches. Hay un montón de cosas que yo todavía no puedo comprar, pero que están por lo menos en la revista, el catálogo lo tengo. Lo que te voy a pedir es que elijas una de las tres libremente. La que elijas, vamos a jugar con esa y la otra no. La comida. Tienes hambre, la hora, se ve que eso es así. Lo que yo les quiero mostrar es que de verdad la revista tiene páginas absolutamente diferentes, ¿sí? Y que, como les decía, tienen los placeres de la vida, ¿no? Por ejemplo, acá, gente veraneando, gente de todo, hay de todo, así, ¿sí? Y esto es algo para magos. Lo genial de la revista es que cuando yo lo tomo por aquí, todas las páginas son en blanco. No, mentira, eso es una otra cosa. Bueno, la cuestión es que lo que vas a hacer es coger la revista con dos dedos así, un poquito más alto, y cuando tú quieras y sientas, lo vas a dejar caer y vas a abrir los dedos así. Nada más que abrir los dedos. Espectacular. Vas a coger la página, mira, por donde está abierta la página, vas a meter el dedo en el medio de la revista y vas a quitar la página y vas a mostrar la página a todo el mundo. Mira, colócala así, mostrala bien, bien mostrada para allá, para aquí, para que la vea también la cámara, ¿sí? Ahí está, perfecto. Y yo, si fuera inglés parlante, te diría, watch. 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 Es maravilloso el inglés, es una cosa de loco. Porque vos decís watch y mirás. Y watch y es esto. Y es watch y el zapato. Es todo watch. Es una cosa de... Yo hablo perfecto. La idea es esta. ¿Te acordás que yo te di esto como un regalo a modo de predicción? O sea, esto es maravilloso. Esto es un Cartier. O sea, es una locura. Te voy a pedir ahora que abras así claramente hacia la cámara la caja que está así abierta hacia adelante y me digas si está el reloj. Por favor, abre la caja. ¿Está el reloj? ¿Eh? ¿Está así o no? No. ¿Qué esperabas? ¿Un argentino? No se puede ser. No, no hay nada, ¿no? Bueno, no importa. Lo que pasa es que es un reloj muy caro. Y tal vez lo primero que llegue es nada más ni nada menos que la garantía del reloj. O tal vez, señoras y señores, la garantía de un fuerte aplauso del público en donde la predicción coincide exactamente. Increíble.